Vamos a buscar la noticia, hermano. Abajo hay un fuerte enfrentamiento en la Avenida Grau. Llegó el Pinochito, ven, vivo y en directo el Pinochito, hermano. Ahí está el Pinochito. Manifestantes han corrido, los hijos de pueblo se corrieron porque vieron a Pinochito. Gracias a todos los hermanos que se están conectando, vamos a sentir, hermanos. A ver, este es el apoyo, el PRIN 982-695-990, apoyo solidario. Somos Rimac Jacto Oficial, hermanos. Así es, en el YouTube, hermanos, síguenos en las redes sociales. Vamos a entrevistar al Pinochito. Ya está un poco destartalado de la Primera Guerra Mundial. Vamos a darle un enfoque por atrás. Así es, de la Primera Guerra Mundial, hermano. Las llantas, Policía Nacional de Asalto. Y acá está la policía, los manifestantes, los hijos del pueblo han salido por acá. Están allá, se encuentran en la esquina. El Pinochito tiene sus característicos, dos cañones que tienen aguas con residuos químicos, que es tipo, te coge y te empieza a picar fuerte. Queríamos entrevistarlo, pero es un Volvo de 16 cilindros, creo que es de 42 válvulas de bujía, creo que es un Mercedes-Benz, sí, es un Mercedes-Benz antiguo, ya creo que del era de Hitler, Mercedes-Benz. Así es, placa de la cachina, placa de madera. Ya está colocando cuatro camillas de policías. Exactamente. Gerón Leticia con Avenida Bancay. A una cuadra aquí de la Avenida Javier Prado. Una cuadra de la Avenida Javier Prado. ¿Hay gente por allá? ¿Ah? ¿Hay gente por allá manifestantes? ¿Dónde está? No sé. ¿Qué? Anda, pues, no hay... No, por acá están corridos. ¿Lo has visto? Esta es la Galería 5 Continentes, la popular Galería 5 Continentes, aquí en la esquina de Abancay. Avanzando. Va a dar vuelta. Nos encontramos exactamente, hermanos, Avenida Abancay, a una cuadra de la Avenida Javier Prado. Los manifestantes, los hijos del pueblo, se encuentran en la otra cuadra, se están reagrupando. Ahí están al fondo, se están reagrupando. Así es, imágenes en vivo y directo.
el grupo de manifestantes, el grupo de los hijos del pueblo, se han ido para ese lado de allá, se han ido, se están reagrupando, y los otros hermanos se están reagrupando por el otro lado. Han querido entrar por la avenida Bancay, y la policía los ha dispersado. Bueno, en realidad se quería entrar por la avenida Colmena, por Nicolás de Piérola. Pero ustedes han visto en las imágenes de Rima Yacta, en la cámara de supervisión, han visto que ha habido más de 20 anillos de seguridad por la avenida Colmena. Entonces, ha sido muy difícil el acceso por ahí. Entonces, han venido por la avenida Zángaro, han pasado por Roosevelt y han entrado nuevamente a la avenida Bancay y ha habido la, la represión total por parte, ¿no?, por parte de la bomba lacrimógena, por parte, ¿no?, este, bueno, no, 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 ahorita solamente la policía llamó a los hermanos, todavía no se sabe si ha habido este corto hormigón, pero la policía recuperó un escudo de los hermanos azules. Acá tenemos el escudo azul de los hermanos de escudos azules. Ustedes aprecian, hermanos, imágenes en vivo y directo. El policía ha recuperado el escudo azul. Ya lo taparon ya. Se ha recuperado de sus hermanos que estaban en primera línea, los señores de la vanguardia que han estado en primera línea, ya recuperaron los pies. Vamos, hermanos, creo que nos están diciendo que por allá se están reagrupando. ¿Ay? La policía ha cerrado las cuatro calles que van hacia la avenida Bancay. Pero es cantidad de policías, peor que hormiga. Peor que hormiga, pues hombre. Así es, olé. Hermanos, ustedes vienen acá, hermanos, es un... Son nubes, hermanos. Acá se siente, la gente corre porque se siente la lacrimógena. Y la lacrimógena te pica. Así es, yo con la garganta cerradita sigo que hermanos transmitiendo. Miren la cantidad de policías, peor que hormigas. Esa es una parte, ustedes han visto, ahí está el Pinochito. Y acá también hay otra parte de la policía. Vamos a seguir porque dice que están viniendo por Paruro, los manifestantes, se están reagrupando por Paruro. Ah, ya están los manifestantes. Allá están los manifestantes. Allá, ¿lo ven, hermanos? Se están reagrupando. Esa es la avenida Roosevelt. Esa es la bajada de Roosevelt. Vamos a ir por la avenida. Por la avenida Paruro. Claro, por la avenida este... Nicolás de Piérola, que viene de Grau, Nicolás de Piérola. Hay un enfrentamiento, un pequeño enfrentamiento. ¿Qué ha pasado? Nada, no pasó nada.
Aquí están, hermanos. Bombas lacrimógenas. Justo mi sobrino me dice, tío, tráeme un par de bombas lacrimógenas. Aquí están. Y los señores están... O sea, las personas que viven acá, bueno, muestran su... Están disconformes, ¿no? Porque acá hay muchos conjuntos habitacionales, acá hay niños, y las bombas lacrimógenas también les afecta. Vamos a ir a la espalda, hermanos. La culpa es de Dina Boluarte, del Congreso Asesino. Le dijo que iban a... Que vengan. Ya vinieron. Vinieron. No quieren dialogar, quieren su renuncia. Ahí. Y ella se aferra más en el poder. Los sacrificados son el pueblo. Y ella absolutamente nada. Se lava las manos. Pero ha salido un audio. Ha salido un audio en donde indica, ahí están los tanques blancos, donde indica de que los tenientes, los coroneles, los comandantes que han estado ahí donde se han producido las muertes, ellos tienen que responsabilizarse por las muertes, porque ella como jefa suprema no ha ordenado a matar a absolutamente nadie. Están retomando los hermanos por diferentes flancos, por diferentes lugares. Aquí ya se encuentran los tanques blancos. Nicolás Pierro, la cuadra 14. Nicolás de Piérola. Y como le decía, aquí está el ministerio. Gracias a todos los hermanos que se conectan. Los manifestantes quieren estar, están allá. Y ya acá vemos a los tanques, hermanos. A los tanques blancos. ¿Quieres? Dígamelo ahora, me toca mi pastilla para mi antibiótico, me toca. Aquí están los famosos tanques blancos, hermanos, listos, prendidos ya. Han cerrado la avenida Bancay. Han cerrado totalmente. Nos hemos dado la vuelta, hermanos. Nos hemos metido por Azángaro y estamos aquí en la avenida Bancay. Acá hay dos, más allá hay dos. En total hay ocho tanques. Ocho tanquetuchos. Allá hay dos más, los voy a enfocar. Acá hay uno. Esto parece de la Guerra de las Galaxias. La nave de Lord Vader. Ahí donde está el Lord Sith. Tiene una pinta, o creo que estoy exagerando. Parece la nave de los Jedi. Ahí está. Exactamente, hermanos. Este es el edificio que era antes el Ministerio de Educación. Exactamente, Nicolás de Piérola con Abancay. La policía ha cerrado totalmente. Más de 20 anillos de seguridad. Aquí está. También está la policía de casco blanco. Nosotros hemos estado corriendo, hermanos. Ahorita mi polo está recontra mojadito. Se están reagrupando. En fila india, me voy a acercar, hermanos, para contar cuántas
cantidad y cantidad de policías. Ya la policía se está encontrando en la parte de la pared, se está pegando la policía. Imágenes en vivo y en directo, hermanos, ya se están. Apoyen ahí el Jap, el Plin, hermanos, apoyen ahí, somos Rima Yacta Oficial. En el YouTube pueden conseguirnos, en el YouTube, Rima Yacta TV, Rima Yacta TV. Gracias por ustedes, por darnos la facilidad. La teleaudiencia fiel, la teleaudiencia, hincha, hincha de Rima Yacta, hincha de Super Jason, hincha de Villasante, hincha de Galáctico, de Roberto Reyes, hincha de nuestros hermanos Brenda, todos nuestros hermanos de Jan Paredes, Rosalinda, todos, a Cultura, todos nuestros hermanos, Hatun Sauce, el gran Eddie, todo lo que hacen posible. Ahí, hermanos, ahí, apoyen, apoyen. Un granito de arena, así es, hermanos. Ay. Se han ido para Grau, de Rima Jacta, Super Jason. Ah, usted es Super Jason. Sí. Ay, siempre lo saluda a Super Jason acá. Saludos para Super Jason. ¡Vamos, gente! Sí, vamos a ganar esta guerra. Así es, gracias, mamita linda. Estamos recogiendo, hermanos, imágenes en vivo y estamos como. Ahorita están en Grau acá, por esta raya. Están dispersados. Pero se están apuntando por Paruro. Ya, mamita linda, cuídate. Siempre te sigo en la. Dile que sintonicen Rima Yacta TV. Sintonicen Rima Yacta TV, que informa la verdad y no vean la TV basura. Gracias, mamita. Así es, así. La tenemos clara, hermanos. Así es. Prensa objetiva, prensa. No adulteramos, no editamos absolutamente nada. Objetivamente, hermanos, objetivamente. Al gusto del televidente, al gusto de nuestros hermanos. No podemos quedarnos sin ética, no podemos quedarnos sin moral. No nos pesetean, hermanos. Tenemos que seguir. Con la garganta inflamada, con la fiebre aquí sudando, hermanos. Hermanos, un silencio, un silencio. Seguimos aquí, hermanos. Nuestros hermanos se están agrupando en Paruro, se están agrupando en Leticia, acá, y la policía ya se está viniendo para acá, para la avenida Bancay. Nuevamente, hermanos, el día sábado, hoy sábado 4 de febrero, ha sido una marcha contundente, una marcha que han venido nuestros hermanos de diferentes partes, de los conos, hemos visto una marcha de sacrificio del cono norte. Hemos visto la gente linda de Manchay, que han venido, hermanos, desde Manchay. Miren, desde Villa Salvador acá son 30 kilómetros. Desde Puente Piedra acá a la Plaza 2 de Mayo son 26 kilómetros. Es la marcha de sacrificio. Se están viniendo, ya se están reagrupando, hermano. Ya le dije, hermano. Se están reagrupando la policía en Colmena. Colmena se están reagrupando. ¿Por qué? Porque los manifestantes están viniendo de Paruro. Somos Rima Yacta TV, la prensa, Rima Yacta Oficial, hermanos. La única prensa donde se encuentra a pie del cañón, donde las papas queman. Siempre robando la noticia. Así es, hermanos, con objetividad. Con mucha objetividad. A los hermanos, escríbanos por interno, hermanos, a ver, le facilitamos el verdadero yape. Así es, gracias a todos los hermanos que siguen. Les digo el yape, hermanos, aquí está. Para que no nos trafiquen, hermanos, porque me han contado que están robando mi video, que todo eso. Por eso, de manera mecánica, de manera manual, estamos apoyo solidario. Por interno, hermanos, por interno, ahí escríbanme. Yo les mando. Gracias, hermanos, gracias a todos ustedes. Acá la policía ya está retomando los escudos, porque los luchadores sociales aparentemente están dirigiéndose al mercado central, por el barrio chino, como la vez pasada. Ven, cuando cierran es porque los manifestantes se han reagrupado. Díganme la hora para tomar la pastillita. Las 7 y 40, a las 8 en punto tomo la pastilla, hermanos. El antibiótico y una pastilla para la desinflamación. Gracias, hermanos, gracias. Estaba hablando de López Chao, del rector de la universidad. Ingeniería, lo han llamado el Congreso de la República, lo ha citado
porque el Congreso lo está cuestionando por haber recibido a nuestros hermanos manifestantes, estudiantes de la gloriosa Universidad del Altiplano. La gloriosa Universidad del Altiplano, donde los alumnos, conjuntamente con los hijos del pueblo, los alumnos de la Cantuta, los alumnos de la UNI, los alumnos de San Marcos, hermanos, han dado a nuestros hermanos de la UNI, porque en el gobierno universitario, tanto el sindicato de trabajadores, el sindicato, la federación universitaria y la federación de docentes se pusieron de acuerdo para que pernocten nuestros hermanos estudiantes de la Universidad del Altiplano. Y ahora el Congreso lo ha llamado al rector López Chao, que es un majestuoso personal, un majestuoso demagogo, un majestuoso líder en lo que es la educación, que le ha brindado las puertas a nuestros hermanos para que vayan a pernoctar, hermanos, 2, 3, 4 días, y que ha hecho el Congreso corrupto, lo ha ido, lo ha interrogado. Es que el Congreso te puede dar unas preguntas, no te puede recomendar, no te puede aconsejar, no te puede decir que has hecho algo bueno, algo malo, solamente responder las preguntas. ¿Qué dijo López Chao? Te espero en la Universidad Ingeniería para debatir o criticar. Ahí, parado y sin polo, como gran rector, pero esta cucufata de esta congresista lo quiso intimidar, lo quiso decir, ¿sabes qué? Te vamos a llamar para que tú respondas estas preguntas. Claro, puede responder las preguntas, pero más no puede recibir consejos. ¿Para qué está el Congreso? ¿El Congreso qué es? El que es la misa, que es el psiquiatra, el psicólogo, todo eso. Tiene magíster en psiquiatría, magíster en psicología. No, pues hermano, ahí el Congreso, si tú quieres responder o no responder, no responde. ¿Acaso te van a obligar? Entonces, hermanos, eso es lo que ha hecho nuestro gran decano de la universidad. Bien ganado, se entiende, como decano López Chao. Así es. Pero a la más mala de las malas, a la más cruel, como diría su mamá de abril, a la cruel de las cruelas, a Yeri Ramón, a la decana de la Universidad San Marcos, no la han llamado. ¿Se dan cuenta? Al bueno lo llaman y a la mala no la llaman. ¿Qué ha hecho Yeri Ramón? Ustedes han mismo, imágenes en vivo y en directo. Los policías han querido ingresar como de lugar a la San Marcos. Es que es muy difícil entrar a San Marcos, tiene que ser poco, pues, hermano. ¿Y cómo han hecho para ingresar a la universidad? Lo han tumbado, confabulada ahí por el tiempo, una foto que está Dina Baluarte con Yeri Ramón, ¿no? Eso lo dicen las redes sociales. Ustedes en Rima Chalta Oficial hemos colgado también la foto en donde Yeri Ramón, la decana de la Universidad de San Marcos, se presta para la vaina. ¿Por qué? Porque la prensa basura que dijo, se tomó toda la universidad. Toda la universidad se tomó. Mentira, falso. Se tomó solamente la puerta número 3. Una parte de toda la universidad. Y solamente se tomó los parques. ¿Y qué se dio ahí? Recibieron a nuestros hermanos, pernoctaron a nuestros hermanos iqueños, nuestros hermanos huancaínos, nuestros hermanos de la cultura aymara. Y así, hermanos. Eso es lo que hizo nuestros hermanos de la Federación Universitaria, en plena asamblea pública. Entonces, Yeri Ramón se lavó las manos diciendo, ¿sabes qué? Yo no he mandado a sacar a los señores de la provincia. Eso es lo que dijo Yeri Ramón. ¿Qué dijo Tarola? Nosotros no hemos usado la fuerza. No hemos usado la fuerza. Hermanos, ¿ven las declaraciones del premier Otárola cuando ellos mismos se desmienten? ¿Cómo fueron por las redes sociales? ¿Cómo a nosotros, a nuestros hermanos, lo coaccionaron? Boca abajo, hermanos. A nuestras hermanas que tienen ahí vivencia en la Universidad de San Marcos, ¿cómo entraron cuando se estaban bañando? Las imágenes están ahí. Yo no los miento, no lo exagero. ¿Por qué entras? Empezaron a reventar bombas lacrimógenas, asustando a nuestras hermanas. Entonces, se ponen un poco tercas, recias. ¿Por qué? Porque es una reacción humana. Pero a las 8 tomo mi pastilla, déjame acordar. Así es, hermanos, la tos, los bronquios. Gripe de verano, pero seguimos aquí en pie de lucha. La policía ya se rincondó, los manifestantes siguen ahí en Paruro. Voy a seguir recogiendo, hermanos, voy a seguir. La policía sigue aquí con los escuderos.
y hay un montón, hermanos, un montón. Peor que hormigas, como le dije. Y en vez de llamar a Yerir Ramón para que responda acerca, ¿no?, de la crueldad que ha tenido la policía con la universidad, no ha hecho absolutamente nada. El perjudicado ha sido López Chao. Gracias a los hermanos. Gracias a los hermanos que sintonizan. Seguimos aquí, hermanos. Gracias a la policía también. Así es, hermanos. Dirigiendo el tránsito. Vamos a continuar, hermanos, reportando. Nos encontramos exactamente en la avenida Bancay. Avenida Bancay con la avenida Colmena. Así es, hermanos. Agradecer a todos los hermanos que se siguen conectando. Que se conectan rápidamente. Gracias. Vamos a filmarlos. A los tanques, se han hecho famosos los tanques blancos. Mucha gente se está tomando fotos. Es la primera vez que ven hace mucho, mucho tiempo. A las 8 me toca la pastillita. Son tres ejes los tanques blancos, tres ejes. Los escudos se están mirando por acá porque acá está la gente, en Tarura está la gente. Así es, Lima Centro, la policía de Lima Centro, se agradece. Acá están los fabulosos tanques, tres ejes. Como les digo, hermanos, se parece a los tanques de Star Wars. Blanquitos, pepuntitas, así. Donde está el maestro Lord Sith. Así es. Continuamos aquí, hermanos. Continuamos en la ruta. Vamos a cruzar. Soy en pasos en el arco. Así está corriendo la Policía Nacional. Como le dije, hermanos, la policía. ¡Preyeso! ¡Hola, papá! Así es, hermanos. Vamos a buscar la dulce. Hermanos, están reventando bombas lacrimógenas. Vamos a buscar la noticia, vamos. Vamos. ¿Qué hay? Hay un accidentado acá, tocado. ¿Qué ha tirado? ¿Dónde? Thank you.
No, se ha querido robar seguro. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha querido robar? ¿Te ha querido robar? Ya está, eso, tranquilo. Vale, tranquilo, ¿eh? ¿Qué tal, cabrón? ¿Te ha querido robar? ¿Te robó? ¿Te robó? ¡Asesinos! 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 ¡Nos están encerrando! ¡Nos están matando a los niños! Me acaban de tirar esto, hermano, me acaban de tirar esto, mira. Sí, 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 el nombre, sí es el nombre, sí es el nombre.
los hermanos han usado esta calamina de escudo. Calamina de escudo usado. Los hermanos se encuentran exactamente por la altura del Salud, del hospital. El Salud siguen retomando, hermanos, siguen retomándose, siguen hundiéndose. Ha sido una fuerte represión. Ustedes mismos han observado bombas lacrimógenas por doquier. Era un campo de batalla. Se están apagando las luces. Ya llegaron los motorizados. Exactamente, hermano. Leticia. Si ven Leticia. Girón Leticia con Avenida Bancaya, hermano. Todos los que desean apoyar, ahí está, hermano, de manera manual. No pirateen mis videos, hermano. Coloquen ahí Fuente Rimas Yalta. Siguen reagrupando nuestros hermanos de diferentes regiones que han venido de la nación aymara. Se siguen los chancas también, se siguen reagrupando, hermanos. ¡Avance! ¡Avance! Ustedes pueden observar al fondo, hermanos, se están reagrupando. Ahí se siguen reagrupando. Aquí es un caos total, hermanos. Ah, sí, las 8, hermano. Tengo que tomar la super pastilla, hermano. Está la pastillita, hermano, para la inflamación de la garganta. Vamos a ver. Cuando compres pastillas, tiene que ser pastillas recubiertas, hermanos. Pastillas recubiertas, porque si no tomas pastillas recubiertas, te va a dar una gastritis, pero horrible, horrible. Así que, hermanos, siempre ahí siempre está la letra C. Dice recubierta. Es para la inflamación. Ahorita voy a tomar un antibiótico también. Porque ahorita
Con la huicha, la huicha. Hermanos, estamos en una zona de guerra y todos tenemos que ser prácticos. Tenemos que estar la pastillita en la mano, el casco, la batería a la mano, el trípode. Tenemos que tener la claqueta también, hermanos, la claqueta. Por el apoyo solidario, así es. Donde las papas queman, hermanos, al pie del cañón, siempre. Siempre, gracias a nuestros hermanos. Que sigan la transmisión en vivo. Ustedes, cuando me dan un like, hermanos, me emociono. Me emociono porque me hacen que produzca más. Acá está la otra vasillita. Este es un pastillón, hermanos. Una super pastilla. Gracias por hacerme acordar a las 8 de la pastilla. Ya. A reportar, hermanos. Exactamente, nos encontramos en la avenida Leticia. Avenida Leticia con la avenida Abancay. Los luchadores sociales se encuentran en la avenida Colmena con la avenida... con la avenida Nicolás de Piérola, a una cuadra de la avenida Abancay. No han podido ingresar por ahí, han querido tomar otras rutas, como por ejemplo han bajado por Azángaro, han subido por Roosevelt y han entrado por la avenida Leticia. Y ha habido un fuerte enfrentamiento con la policía. Ustedes han captado en imágenes en vivo y en directo, en la cámara de Super Jason, hermanos, se siguen reagrupando. Hay hermanos de los hijos del pueblo que siguen al fondo, ¿van a ver? Estamos viendo, hermano, si es represión o no. Estamos haciendo un zoom. Pero se están reagrupando, hermanos. Se están reagrupando. Se están reagrupando, hermanos, allá, como he
dado la toma, se están reagrupando y acá se encuentra ya la policía en un bloque, avenida Leticia, hermanos. Leticia con la avenida Abancay. Acá hay un fuerte cordón policial. Como observarán, hermanas, en las imágenes a través de Rimac Yacta, tu plataforma, las redes sociales, Rimac Yacta Oficial, hermanos, transmitiendo en vivo, donde las papas queman, al gusto del televidente, hermanos. Aquí hay un fuerte cordón policial en el Girón Leticia. Nuestros hermanos allá se están nuevamente organizando, vamos a enfocar. Sí, es por ambas, por bando, por diferentes flancos. Vamos para allá. Se están reagrupando. En vivo y en directo. Ha sido el ataque aquí por bombas lacrimógenas. Hasta huele, hermano, huele la bomba lacrimógena. Los hermanos los están reclamando. Es que la gente, la mayoría, no está acostumbrada a bombas lacrimógenas. Ellos son los pobladores, los que viven acá, los que tienen vivencia. Los que tienen vivencia. Ah, sí, macho. Sí, fuerte olor a... No, sí, ha sido fuerte. Fuerte la... Ah, su macho, está llorando como nunca. ¿Había bomba lacrimógena, papá? Había, hace rato estaba comprando. Ya. Estaba comprando una bomba como fuera de una guerra. ¿Y la gente está reclamando por la bomba lacrimógena? Claro, porque todos somos trabajadores. ¿Son trabajadores? Estamos trabajando y eso no es la bomba que suele parecer fuera de una guerra. Es un injusto, lo han chocado a las personas que trabajan acá, lo han agarrado y lo tienen detenido. La persona no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Somos trabajadores, acá somos de acá vecinos de acá. Ya. Así es, hermanos, estamos recogiendo testimonios aquí en vivo y en directo. Este ¿qué girón es, papá? Ayacucho, cerca, y Ayacucho con Montevideo. Ayacucho con Montevideo. Ustedes están escogiendo. Acá hay trabajadores de las diferentes galerías. La policía ha agarrado a un trabajador que porta la... ¡Vamos!
Hay mujeres charlas, creo. Ahí está, la A ver, hermana, ¿quién, ¿a quién acaban de detener aquí? A la señora Nani, vamos, Jenny, ¿qué es su apellido? Jenny, ¿qué, hermana? Jenny, ¿qué? No, no pudo decir, Rodríguez. No votaba. Hermanos, aquí hay trabajadores que trabajan en la galería Ayacucho, Montenegro. Ambulantes. A una señora que no ha tenido nada que ver en la marcha, la acaban de detener. Estaba guardando sus cosas. Y lo peor de todo es que le intervienen dos mujeres ternas, dos mujeres vestidas de civil. La manifestación. Ellas estaban la mujer, estaban tirando piedras. Las mujeres. Sí. Las mujeres estaban asustando, tirando piedras. Sí. Hermano, a ver, completo. Mira, esa mujer también estaba tirando piedra acá, estaba asustando a toda la gente. Tiren. Y de ahí se lo llevan y ella misma se pone la gorra, ahora es policía. Ella misma, lo mismo, policía, son ternas. Abusivos, asesinos con chatumare. Asesinos. Hermanos, es el testimonio que está recogiendo. La persona, o sea, las asusadoras que estaban tirando piedra, las asusadoras que decían, esto es increíble, es por eso que no me dejan pasar. Es por eso que no me dejan pasar, ¿sabes por qué? Es increíble, hermanos, increíble. Ustedes han visto en vivo y en directo. A ver, ¿cuántas personas están viendo? Rápidamente. Ya, es el modus operandi. Acá no hay que mandar solicitud al ministro del Interior, no hay que mandar solicitud a Dina Baluarte. Acá es una dictadura, hermanos. A la señora Deni, ambulante. A la señora Deni, que ha estado guardando su mercadería, que no tenía nada que ver, hermanos, a una ambulante, hermana de aquí, de la galería de Montevideo con Ayacucho. Dos mujeres ternas que han estado tirando piedras azuzando para justificar, porque eso se dedica el terna, para justificar que han capturado a alguien, la cogotean y la amarran y la policía se presta para eso. No es la primera vez que sucede esto. Allí en anteriores movilizaciones, los ternas, los mismos ternas, entre 3-4 agarran a cualquier persona que no tiene nada que ver y como ellos no ponen resistencia, lamentablemente ese es el juego de los ternas. Y ustedes saben que los ternas están prohibidos, hermanos. Las personas no pueden capturar de civil. Eso ya es una denuncia. Hermanos, los policías, todo el jirón de Ayacucho, Montevideo, han gaseado. Cuando yo he llegado al lugar de los hechos, los hermanos, ustedes han visto que los hermanos se han estado quejando. ¿Por qué gasean por acá? Exactamente, aquí en la Galería de Polvos Azules, de la avenida Ayacucho, jirón Ayacucho, hermanos, aquí. Ustedes conocen, cerca al jirón Colmena. Esta policía, no hay nada donde reclamar. Es que es así, hermanos, estamos en una dictadura. Es una dictadura para todos. Los policías ahora en cada esquina están parando los carros, pidiendo coimas por aquí, pidiendo coimas por allá. Ah, no tienes tu permiso de conducir. Hermano, el único que te puede intervenir es un policía de tránsito. Y los policías de las comisarías ya están interviniendo como si fueran la voz, el voz y como si fueran juez y parte. Lamentablemente no podemos hacer nada porque estamos en una dictadura. Nosotros, los luchadores sociales, en las movilizaciones, estamos refundando el cierre del Congreso. Que se largue la dictadura y no nos hacen caso. Nos balean, nos gasean, nos meten perdigones y seguimos aquí, hermanos. Polvos blancos, aquí en la galería, esta galería reconocida, cerca aquí a la avenida Colmena. Ha sido fuerte la represión. Voy a volver, hermano. Voy a cortar, voy a cargar la batería. Voy a cargarlo, hermanos. Se lo prometo que...